Todo México y el mundo presenta a usted, junto a Promociones del Pueblo, la empresa más grande de América Latina, el gobierno del estado de Puebla y el gobierno municipal de Puebla, así como Duralast, refacciones hechas para durar esta gran pelea. Señoras y señores, en la categoría del peso, Super Pluma. Pelearán a 10. En la esquina roja, con un récord de 16 peleas ganadas, 6 perdidas y 11 victorias por la vía del knockout. De Mendoza, Argentina, Juan el Pericote Farías. En la esquina opuesta, esquina azul, azul de Televisa Deportes, con un récord de 46 peleas ganadas, 11 perdidas y 35 victorias por la vía del cloroformo puro. Actualmente, campeón internacional en su categoría, de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Tercer hombre en la superficie, el señor Curtis Thrasher de Denver, Colorado. Esto es Sábados de Box. Here we go, guys. Here we go, fellas, right here. Okay, gentlemen. Referee estadounidense Curtis Thrasher para este combate pactado a 10 episodios en la división de los pesos superplumas, el mexicano Miguel Mickey Román frente a Juan José Frías, a quien apodan el Pericote, este hombre de 34 años de edad, con mucha experiencia. Vámonos para el primer asalto, doctor Alfonso Morales. Gracias, Ricardo López, amables amigos de la República Mexicana. Sean ustedes bienvenidos a la tradición. Sábados de Box a través de esta su casa, Televisa, pelea de corte internacional. México contra Argentina, como aquella pelea inolvidable de Memo Díaz, el zurdo de Balmich, cuando enfrentó al inmenso Pascual Pérez. Fue una pelea que paralizó México y el día de hoy, amables amigos, tenemos a este que es nuestro paisano, Miguel el Mickey Romano, un peleador excepcional, un hombre que viene para sostener su pelea número 58, de las cuales ha ganado 46, 35 por la vía del cloroformo, 11 derrotas y solamente una por la vía de la detención técnica, para un porcentaje excepcional, Diana Ballinas, del 63% de Trinito Tolueno. Viene con una muy buena racha Miguel Mickey Román, los 8 triunfos que recientemente ha conseguido, 7 de ellos los ha terminado por la vía rápida. Recientemente acaba de derrotar, de noquear a Daniel Ponce de León, quien después de esa pelea dijo adiós, adiós al boxeo. Mientras tanto, amables amigos, vean nada más la forma como se está desempeñando este que es el Mickey. En su esquina tiene al apto entrenador y manager mexicano Manuel López, el hijo de Lorenzo López, un hombre que va como la espuma para ser uno de los mejores mentores en el boxeo metropolitano y posteriormente nacional. Vean nada más cómo está fallando nuestro paisano con esa mano derecha que fue recta, que fue hacia el frente. Cuando hablamos de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, tendremos que rememorar con el cariño de siempre a un incansable hombre del boxeo como lo es el Chato Gómez, un hombre que desayuna, come y cena boxeo. Mientras tanto, ve nada más cómo está retrocediendo este que es el argentino, mejor conocido Roberto Sosa Calderón, como el Pericote. Sí, y que le gusta muchísimo los tatuajes, igual que a Mickey Román, los dos con tatuajes en las piernas, en el dorso, en los brazos, les gusta. Efectivamente, vean nada más como el de Mendoza está manejando la mano izquierda en forma de recto, yendo hacia el frente, pero el que se ve mucho mejor, vaya manera de conectar en forma de gancho a la zona hepática,
en Puebla, Puebla. Se arma la escandalera esta pelea, amables amigos. Merced al torbellinesco accionar de este que es el Mickey Román. Y cuando hablamos de un Román tendremos que rememorar al Cachanilla Gilberto Román. Ese fue un extraordinario peleador, Ricardo López Nava. Efectivamente, el primer campeón mundial Super Mosca. El Cachanilla Gilberto Román, cuando aquí vemos al argentino haciendo pelea en la distancia, cuando finaliza el primer asalto. En una pelea pactada a 10 episodios, segundo episodio, aquí estamos, en pantalón rojo, Mickey Román, sin duda alguna, uno de los peleadores veteranos mexicanos en ascenso, con una segunda parte de su carrera formidable, extraordinaria, maravillosa. Y por su parte, desde Mendoza, Argentina, nos visita Juan José El Pericote Farías. Vamos a ver cómo le va ante este duro compromiso que tiene en este momento. Hasta ahora le hemos visto al argentino moverse rápido sobre la punta de los pies y rematar, como lo vimos ahora, con la mano derecha al rostro. Este Mickey Román, el hombre del pantalón rojo que estamos observando, tiene una racha de victorias extraordinarias, ganando al ex campeón del mundo Juan Carlos Salgado, Daniel Ponce de León, también a Dante Jardón le ganó en un duelo extraordinario. Aquí lo tiene en zona de cables, marca con la mano izquierda y luego con la mano derecha. Sin embargo, no fue lo mejor para él en esa combinación, moviendo la cintura el referee del combate, es el señor Curtis Thrasher de Colorado. Ya usted cómo trata de tapar las salidas en Mickey, no deja que se salga el argentino y lo trata de llevar a la zona de cuerdas, pero se le salió muy rápido, se le quitó de ahí, se le hizo humo el sudamericano, Ricardo. Sí, efectivamente, vemos al paisano de Diego Armando Maradona, para muchos el mejor jugador del mundo en el fútbol soccer, que está haciendo una pelea en la distancia este argentino, Juan José Frías de Calzoncillo Azul, que se va a la retirada con pasos laterales, no se muestra como blanco fijo ante Miguel Mickey Román, que con su característico estilo ir hacia el frente, de atacar, de boxeo ofensivo, trata de imponer su boxeo, pero debe cortar las salidas, arremeter con velocidad, porque este argentino se está moviendo a la distancia y al contragolpe. La categoría de los pesos Super Pluma, 58 kilos, 976 gramos, 130 libras, es lo que estamos viendo en este combate. Sí, mientras le duren las piernas, la movilidad del argentino va a tener posibilidades, porque si se deja arrinconar por el mexicano, la va a pasar mal, va a la zona de cables, recibe este volado de mano derecha, pero se alcanzó a salir de nueva cuenta hasta el momento con buenas piernas, Diana. Sí, y lo que quiere Miguel Mickey Román es box, es pelea, son golpes, y eso por supuesto que Juan José Farías no lo va a aceptar. Un leve abrazo acá y termino rápidamente el señor Thrasher para separarles. Insisto, la entrada que se da en este gimnasio es extraordinaria, es maravillosa. Mucha gente ya con las banderas mexicanas aprovechando el mes patrio. En un mes en el cual, por supuesto, estaremos de manteles largos cuando ataca Mickey Román. Lleva a su propia esquina al argentino, trata de rematarlo con la mano derecha, va a sonar la campana en este segundo episodio. Lo tocó, pero se salió rápido el argentino. Aquí la campana. El episodio anterior, el segundo de esta pelea pactada a 10 por parte de Miguel Mickey Román, le conectó con la mano derecha el rostro de Juan José Farías. ¡Qué forma de boxear y qué forma de encender al público aquí en el gimnasio Miguel Hidalgo! Sí, pero le falta conectar con precisión, asentar el golpe, porque ha fallado todo el Mickey Román en este episodio que finalizó. En una pelea que va a seguir levantando la chispa cuando sonó la campana. Vámonos al tercer round, doctor Alfonso Morales. Gracias, Ricardo López. Amables amigos de la República Mexicana, Miguel el Mickey Román, un hombre que su primer campeonato que ganó fue el 18 de marzo del 2005, cuando venció a Cosol Sol Borapín para obtener el campeonato Super Gallo Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo, que estaba vacante, fue en el 2005. Mientras tanto, es un hombre que tiene una gran experiencia internacional, que tiene un boxeo alegre, que tiene una ofensiva que polariza la atención, manejando la mano izquierda en forma de recto, este que es el Pericote.
Vean nada más, ahora ya está abriendo el compás. Lo mandaron a que se moviera. Su manejador le dijo que tendría que abrir más el compás, pero está Torbellino contra la maravilla de este que es el Mickey Román. El de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, donde recordamos al inmenso Mundo Esparza y al Manny Barrios, que fueron unos peleadores, querido Roberto Sosa Calderón, que polarizaron la atención con renombre internacional. Y ahí lo tienen ustedes, el tercero sobre la superficie, le está llamando la atención a este que es el argentino, pero mientras tanto aparece por ahí, este que es el Mickey, se está viendo voluntarioso Diana Ballinas, el Mickey Román. Sí, mucho más agresivo vemos a Miguel Mickey Román, que insisto, él lo que quiere es el intercambio de golpes y no se lo está permitiendo el argentino, que está haciendo un boxeo por piernas. Y ahí vimos en el recuadro que nos manda Mauricio Medina Rodríguez, el hijo de Luchita, a Manuel López, el hijo de Lorenzo López. Mientras tanto, le echó cuerpo a cuerpo, cara a cara, sacó un volado de mano izquierda, pero ya nada más. ¡Cómo se faja! ¡Cómo se faja! Automáticamente la pelea está terminando. Al dar la espalda, está rehuyendo al combate. No había necesidad que el tercero sobre la superficie determinara la victoria. Había rehuido al combate. Y el día de hoy, amables amigos, seguimos viendo a este que es el Mickey Román. Un hombre de 28 años de edad. Un hombre que su primer campeonato Superpluma Plata de los Estados Unidos, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, lo ganó Diana Ballinas. Con un ganchito ahí al rostro para Juan José Farías, que incluso lo volteó, lo noqueó, ya estaba prácticamente parado solamente por voluntad, pero fue la intervención del referee muy acertada para poder detener esa pelea. Una buena mano izquierda por parte de Miguel Román. Efectivamente, la insistencia, la tenacidad, el boxeo agresivo, siempre al ataque, el Mickey Román terminó por convencer para así, por nocaut, dejar fuera de combate a este peleador argentino, que vaya que lo lastimaron, ¿eh? Mira, sabíamos bien que mientras las piernas le dieran al argentino la volatilidad para no ser flanco de los golpes de Román, esto iba a seguir. Pero todo fue cosa que lo agarrara una bien el peleador mexicano para que la pelea concluyera. Querido Beto, recordamos con este tipo de peleadores a Miguel Castro Hinojosa, el orgullo de Ciudad Hidalgo en el estado de Michoacán, discípulo de don José Guadalupe Sánchez Mejía, de Manuel el Tío Canseco. Mientras tanto, aquí tenemos a los invitados el día de hoy, pero en lo boxístico, el día de hoy estamos apreciando a un Mickey Román más evolucionado, así lo ve Ricardo López. Aquí vemos la repetición con este izquierdazo. Vaya el rostro que conecta fuerte a el pericote de Argentina, que no aguantó la potencia, la pegada del mexicano. Sí, de hecho, gira la cabeza después de ese golpe. Y bueno, Mickey Román, después de haber conectado esa mano izquierda, continúa golpeando el cuerpo de Juan José Farías, que ya estaba fuera de combate. Da la espalda y así termina este combate. Muy bien por la carrera de Miguel Mickey Román, que insiste en ir por ese título absoluto superpluma que tiene Takashi Miura. Pero hay que recordar que ya hay un contendiente mexicano. Se llama Edgar Puerta y va a ir por ese título a Tokio. Querido Beto Sosa, esta es su pelea número 36 ganada por la vía del cloroformo de 46, Beto. Sí, señor, así la ganó Mickey Román con ese izquierdazo que alcanzamos a observar. Y hay que recordar que Mickey Román ya tuvo la oportunidad de ser campeón del mundo en peso ligero, pero perdió con Tony DeMarco esta pelea que se llevó a cabo en el año de 2012. Pero está trabajando, insiste, ya quiere una pelea de campeonato del mundo. Sí, aquí vemos la repetición, cómo da la espalda e inmediatamente el referee declara fuera de combate al argentino, que ni siquiera reclamó después de esos potentes golpes, no, del mexicano. Yo creo que en vez de reclamar le dio las gracias al señor Thrasher por haber detenido la pelea así, de esa manera. Pero ¿sabes qué? Apareció
hay un signo de que estaba muy lastimado, porque cuando él se voltea y lo golpean, no hay una reacción ante el dolor. Por eso digo que mejor le dio las gracias al señor Thrasher, porque no, estaba lastimado. Por los golpes lo voltearon y esto concluyó de una manera que la gente festejó. Adelante, Edgar.